Para mí Elum es mi familia, ¿sabes? Cuando conocí a Eric en Valencia fue como el principio de otra nueva vida y una motivación increíble para seguir haciendo música y tener ganas de vivir. Es ahí donde, cuando te he dicho antes que era como una familia, yo no conocía a ninguno de ellos, pero cuando me encuentro con ellos es como si ya los conociera de antes, como si ya hubiera una relación anterior. Y lo que más me gusta de esto es que cada uno tiene su identidad. Cada uno, vale que tenemos un nexo de unión en el tecno y en Elum, pero cada uno tiene su estilo propio, ¿no? Cada uno tiene una cosa que decir. Y eso también es para mí algo muy bueno de Elum, ¿no? También en mis producciones yo trabajo mucho de sentimiento, ¿no? Igual estoy en la calle y veo algo que me inspira y tengo que hacer un track con esto. Y el primer track que saqué en Elum fue en 2014, con Space Localizer, y fue un sentimiento de rabia contenida, ¿sabes? Que explotó y salió ese tema, ¿no? Y mis próximos proyectos para Elum están preparados ahí y también son algo así como muy, muy visceral, ¿no? Muy emocional. No sigo reglas y hay que poner determinado sonido para que sea techno, sea minimal o sea electro. No tengo esa referencia, ¿sabes? Es directamente lo que siento, tiene que sonar, ¿no? El próximo tema, uno de los temas que Eric ya está pinchando desde el año pasado, se llama Human Stride. Y fue una idea que salió en una batucada casual que se generó en la calle. Entonces yo estuve en medio de la batucada, flipé con todos los tambores, con los drums, con todo, y me fui a mi casa corriendo a hacer el tema, ¿sabes? Porque quería que eso, que la gente pudiera sentir lo que yo sentí dentro de esa batucada. Y luego hay un par de temas más que también son como muy personales, son más, para mí son minimal, ¿sabes? Pero tienen unas texturas y un sonido analógico que es lo que ahora me está moviendo, ¿no? Ahora me estoy fijando más en las frecuencias, en lo que consigues con una frecuencia de sonido, a lo que consigues con un ritmo o con una melodía. Es como que creo en la magia de la vibración, ¿no?